Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Están de pie o están cansados? Muy bien. El tema que vamos a ver hoy es algo así como, podemos llamarlo como que actual. Vamos a ver el contagio masivo. Así se llama el tema de esta predicación, contagio masivo. Y bueno, yo sé que a sus mentes viene lo que está pasando ahorita en el mundo. Pero antes quiero decirles que hace algún tiempo, en un programa televisivo, la gente que estaba viendo la televisión se quedó sorprendida al ver de que en ese programa televisivo entró un enorme animal, como de más de 2 metros de altura, unos más o menos 500 kilos de peso. Y me imagino que la gente que estaba ahí en el estudio, en el staff de esta televisora, pues estaba más sorprendida. Entró nada más y nada menos que un oso el cual lo llevaban, pues lógico, con una cadena, y era la intención de mostrar al público televidente y también a los que estaban ahí en el staff, que estaban bien sorprendidos, abriendo tremendos ojos de ver ese animal ahí, y mostrar que pues ese animal se había domesticado, se había preparado para, podemos decirlo, para convivir con la gente. Lo sacaron de su hábitat natural para estar ahí. Y entonces la persona, una periodista, la que estaba dirigiendo el programa, pues se acercó al oso sonriendo, pero pues una sonrisa temerosa, como cualquiera de nosotros lo haría, ¿no? Imagínense, acercarse junto a un oso. Y se iba acercando con una sonrisa así medio temerosa. Y la persona que llevaba el oso le dijo que, pues, que no tuviera miedo, que el oso estaba ya domesticado y que no podía hacer ningún daño. Entonces la periodista se fue acercando poco a poco al oso, y la gente después se preguntó que tal vez sería el perfume que llevaba esta periodista, tal vez algún gesto que hizo, tal vez su voz, pero irritó al animal. Lo irritó, y cuando lo irritó, el oso como que volteó y tiró 2 zarpazos para jalar a la periodista. Imagínense nada más el momento tan difícil que se vivió. Y bueno, lo que pasa es de que finalmente sigue siendo un animal salvaje. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sigue siendo un animal salvaje, finalmente. Los perros están domesticados, pero son salvajes también. Si tenga usted su French Poodle y los que usted guste y mande así, que estén chiquitos y chihuahueños, no sé si usted lo sepa, pero son los más agresivos, los perros chiquitos son los más agresivos. Se irritan fácilmente. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el hombre, de igual manera, a pesar de que podemos ver gente en la calle, en algún restaurante, en algún edificio, en algún plantel educativo, en alguna plaza, bien vestidos, bien arregladitos, bien peinaditos, tal vez no están en esa categoría, pero finalmente cualquiera que sea el hombre del trato social que sea, es pecador, nadie se lo va a quitar. Y entonces el hombre ha tratado por muchos medios de tratar con ese mal. Ellos le llaman un mal. O cuando les hablé acerca de Ruth, del alcoholismo, la gente les llama enfermedad. Finalmente la Biblia lo declara como pecado. Entonces el hombre ha tratado de buscar la solución a ese mal, y se ha tratado durante siglos de llegar a un arreglo y ver cómo se puede evitar ese mal, cómo puede uno hacer para que ese mal pues no persista. ¿Por qué? Porque tenemos asesinatos, violaciones, robos, secuestros y infinidad de cosas tan tremendas
que muchas veces nos imaginamos, pensamos como seres humanos que somos, que solamente la gente mal vestida de un nivel social bajo es la única que tiene esa clase de pecados, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Finalmente, el hombre por naturaleza es pecador. ¿Amén? Por naturaleza es pecador. El hombre que usted guste y mande, su vecino, su vecina, maestro, maestra, político, no político, líder religioso, el que sea, es pecador. Y entonces la humanidad se ha pasado muchos años tratando de ver esta situación. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues buscar esa solución en un mar de posibilidades de algo que es imposible hacer, que es llegar a la raíz del problema, es llegar a la raíz del problema. Entonces, por eso el mensaje de hoy se llama contagio masivo, ¿por qué? Porque todos ustedes y yo y los vecinos, los abuelos, los tíos, los comerciantes, no comerciantes y todos hemos sido contagiados por, podríamos decirlo así, por el virus del pecado. Y por favor abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5 versículo número 12. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5 número 12 y ponga atención a lo que dice ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, ¿qué? Dice todos, no dice algunos. Estamos viviendo ahorita una situación en el mundo en donde hay gente que se ha contagiado del coronavirus, hay gente que nos ha contagiado, que bueno, gracias a Dios, yo espero que esa no sea su situación y de todos modos hay que cuidarnos. Pero en cuanto a este contagio, a este mal que la sociedad le llaman mal, que la Biblia le dice pecado, todos, absolutamente todos, ustedes y yo, estamos contagiados por el pecado. ¿De quién lo heredamos? De Adán. Entonces, todos los movimientos que hay en el mundo tratando de dar una solución a ese mal, deberían de ir a la Biblia. Ahí está. Desafortunadamente se ha ignorado al creador de la humanidad, al creador de todo lo que hay en el universo y en el mundo, se le ha ignorado y no se le toma en cuenta. Ni siquiera podemos hablarle hoy a la gente de Dios con una libertad, porque la gente luego pone un freno y dice no quiero saber nada. Y no es que hablemos de religiones, que le vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de que la gente puede llevar una relación personal con Dios. ¿Amén? Muy bien, ahora abra su Biblia en Génesis capítulo 2 y vamos a ver de dónde proviene todo esto. Ya les dije que de Adán, pero vamos a ver cómo empezó y vamos a usar una expresión que muchas veces le dicen a los niños cuando están leyendo algún cuento, alguna historieta, algo así, y vamos a ver la manera y decir, hace muchos, muchos, muchos años, en un lugar que se llamaba el Edén, pasó esto. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, ¿Sarutile? Sí, pastor. Por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Ahora, hay un mandato. De todo lo que hay ahí puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no lo podrás hacer, no lo puedes hacer. Ahora, aquí está la raíz. Aquí está la raíz. Aquí es a donde cualquier hombre tiene que ir a consultar lo que Dios dice en su santa y bendita palabra, en esa eterna palabra de amor que Dios nos dejó, para que vea cómo está la situación. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a entender que el hombre no quiere nada con Dios y desobedeció a Dios de una manera rotunda. Así, no. Entonces, como Adán pecó,
Dice la Biblia que nos heredó el pecado. ¿Y por el pecado qué? La muerte. Ahora aquí quiero decir algo muy importante que muchas veces la gente piensa y dice esto cuando no conoce de Dios. Cuando yo me muera, se acabó todo. ¿No? La palabra muerte en la Biblia, hablando del ser humano, la palabra muerte no quiere decir aniquilación. O sea, ¿se acabó todo? No, no. Entonces, por eso la muerte, perdón, el hombre está confiado en que al morir, cuando llega la muerte, se acabó todo y ya. No, 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 no. La palabra muerte en la Biblia es separación. No se lo olvide, separación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había dicho, de cierto moriréis. Y Eva y Adán cayeron muertos ahí. No. Hubo una separación de Dios. Entonces, cuando la gente no ha conocido a Dios, no ha conocido a Cristo como su Señor y su Salvador, ignora su palabra, ignora sus mandamientos, la gente está muerta espiritualmente hablando, está muerta. Está muerta, separada de Dios, así, separada de Dios, está muerta. Por eso dice la Biblia, deja que los muertos se entierren a sus, ya lo entendí ahora porque dice que deja que los muertos se entierren a sus muertos, esos que están separados de mí y que ahora van a dejar a un ser querido a la tumba, están como muertos. ¿Por qué? Porque no me conocen. Hay gente que sabe de Dios, está bien, pero no lo conoce, no conoce a Dios. Y cuando no se conoce a Dios, por eso el mundo está como está. Es por eso que la humanidad está buscando la raíz de todo esto. ¿Por qué los asesinatos, robos, violaciones, secuestros y tantas cosas tan terribles que pasan hoy? De verdad es que estamos inundados de noticias, pues desafortunadamente muy amarillistas, pero reales. Reales de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el hombre vive separado de Dios. Vive separado de Dios. El hombre tiene ese contagio desde que nace. Desde que nace. Amén. Eso dice la Biblia. El hombre desde que nace ya viene contagiado de ese virus, de ese cáncer, de esa enfermedad que se llama pecado. Cuando usted a un niño que anda haciendo por ahí travesuras y le dice, oye Juanito, ¿qué estás haciendo? Y el niño no contesta, ¿qué estará haciendo? No contesta, ¿verdad? No contestan. Oye, mariquita, ¿qué haces? No contesta. Y si a lo más que pueden hacer los niños, y eso porque los hemos observado, ¿qué estás haciendo? Y pone sus manitas atrás. Nada. ¿Quién le dijo que lo que está haciendo es malo? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Muy bien, siguiente texto, Sara Otilia, por favor. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés 7, 20. Y vamos a ver algo bien importante ahí que les he estado diciendo hasta este momento. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que nunca, ¿qué? Peque. Va a pecar. Inclusive dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado. ¿Cómo? Pecado. Ya. Ya. Entonces nadie puede decir, no, yo no he pecado. Yo no he pecado. Por eso es muy importante que los niños a cierta edad conozcan de Cristo como su Señor y su Salvador. A cierta edad. Es bueno que conozcan de Él. Es bueno. ¿Por qué? Porque viene contagiado de ese virus del pecado. Y dice aquí ese texto que todos pecan. Todos. Todos, absolutamente todos pecamos. Siguiente texto, por favor, Sara Otilia. El libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5, por favor.
Vamos a ver algunos textos, pero esto nos va a ayudar a entender esta situación de ese virus tan tremendo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Era de continuo solamente qué? El mal. El mal. Es por eso, hermanos, que de veras testifiquemos de Cristo. Yo sé que ahorita por la situación que se vive en todo el mundo es un poco difícil, bueno, más aquí en el país, porque no se puede tocar con libertad, a lo mejor muchas veces en los hogares, más que tomar a la gente en las calles, pero es necesario que la gente sepa. Y que no hay nadie, nadie, solo Dios, que es el que va a traer el remedio a ese virus. Para ese virus de pecado no hay una vacuna que haya inventado el hombre para decir con esto tengo. No la hay, no la hay, nunca la va a encontrar, nunca la va a tener a su alcance en alguna tienda. Está en la santa y bendita palabra de Dios, ahí está. Pero la gente ignora, no quiere. Muchas veces hablamos a la gente de Cristo con la Biblia en la mano, con algún Nuevo Testamento en la mano, con algún folleto evangelístico en la mano, y la gente así como lo ve, así como que, ay, no me hable de eso, porque hasta como que se espantan. No. De verdad es que qué tremenda situación la que se está viviendo. Y el mundo no quiere conocer a Dios, no quiere. Dice la Biblia, la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, que Dios puso una ley en el corazón del hombre que le refuta sus hechos y él puede entender lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo. ¿Y sí? Volvemos al niño. ¿Quién le dice que lo que está haciendo es malo? ¿Usted le dijo? No. Él sabe que está haciendo mal. El hombre adolescente, joven, adulto, avanzado en edad, ¿lo sabe? También lo sabe. También lo sabe. Pero otra vez, piensa que el día que se muera se acabó todo. Acuérdese, la muerte no es aniquilación, es separación. Amén. Seguimos. En la carta de la que nos habla el pastor, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo 18. Carta a los romanos, capítulo 5, versículo 18. Ponga atención a este texto, lo que dice ahí. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la transgresión de uno, vino la condenación ¿a qué? A todos. A todos, a todos. Yo creo que lo que dice, no lo vamos a buscar, lo que dice Romanos 3:23 y lo que dice Romanos 6:23 y lo que dice Romanos 3:10, eso nos tiene que ayudar bastante para entender que no hay justo ni uno. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. No hay nadie que se merezca así por sus buenas obras algo que diga yo no he hecho mal a nadie, ¿no? ¿Cómo no? Sí. A lo mejor no lo ha hecho físicamente, pero de otra manera. Pero todos, absolutamente todos, somos pecadores. Yo sé que en estos momentos hay hombres y mujeres, yo espero que inclusive jóvenes y tal vez hasta niños que por la vía del internet estén escuchando de este mensaje. Pero ustedes y yo somos pecadores. Y dice aquí que por la transgresión de uno vino la condenación a todos, no solamente a algunos, a todos. Sí, vamos a ver ahora qué es lo que hace la gente cuando se le habla de Cristo, cuando se le habla de Dios, y por qué la gente no quiere escuchar a Dios. Por favor, ahora busquen en su Biblia
¿Zacarías? Sí, el profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías. Capítulo 7, versículo 11 y 12. Libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 11 y 12. ¿Por qué la gente anda buscando la solución a ese mal que llamamos que es pecado en todo menos en la palabra de Dios? ¿Por qué? Ok. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la gente? No quiero oír. No quiero que me digas nada. Así estoy bien. Yo recuerdo que una vez a cierto familiar le estuvimos testificando y ese familiar preguntó a un líder religioso que, bueno, le comentó que nosotros estábamos hablando de Cristo y el líder religioso le contestó: ay, hija, ¿para qué te metes en problemas? Déjalo así, ¿para qué lees la Biblia? Es meterse en problemas. No te metas ahí. La voz del chamuco. Sí. Solamente él es el más interesado en que la gente no preste atención a las cosas de Dios. Dice la Biblia, se lo doy como información, no lo busque, después en su casa lo lee, ahí de tarea. En el capítulo 36 del libro del profeta Jeremías, no lo busque, no se distraiga. Porque ahí habla de un hombre llamado Joacim, que cuando le llevaron la ley para que se diera cuenta de cómo debería estar delante de Dios y decirle al pueblo que la leyera, Joacim tomó un cortaplumas, rasgó la ley y la quemó. Así. Es como si ahorita usted tomara una Biblia y la echara, la pusiera en leños para que se queme. Eso fue lo que hizo Joacim. Y eso es lo que hace la gente que no quiere. No quiere, Dios le está diciendo, Dios le está dando la respuesta, la solución a esa enfermedad que se llama pecado. Y le ha dicho: yo tengo la solución a ese mal, que es el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que sanes eso. ¿Y qué dice el hombre? No quiero. Cuando ese hombre llamado Naamán del ejército, se le dijo que fuera a ver a Eliseo, el profeta, para que él le dijera qué era lo que tenía que hacer para limpiar esa lepra. Y llegó y Eliseo no salió a recibirlo. Dice: oye, te habla Naamán. Ah, sí, dile que vaya ahí y se sumerja al río, por favor. Ah, sí, así nada más. Sí, así, dile que se sumerja ahí 7 veces, por favor. Y cuando oyó Naamán eso, se molestó mucho. Dijo: ¿para eso vine aquí? ¿Para qué este hombre me diga que me vaya aquí el río se acerca que está aquí luego y me sumerja ahí 7 veces? ¿A eso vine hasta acá? ¿Para eso viajé tanto? Oh, dice, me voy a mi casa. Dice: allá en mi casa hay mejores ríos que ese. Eran 2 ríos. Ahí los va a encontrar usted también. Eran 2 ríos. ¿Saben qué era lo que estaba haciendo Naamán? Mi religión es mejor que el mandato de Dios. Mi religión es mejor que lo que la Biblia dice. Mi religión es mejor que la ley de Dios. Mi religión es mejor que... Y por eso el hombre, ¿qué? No quiere oír. Y pone su corazón como diamante. Y no sé si se ha dado usted cuenta, pero muchas veces estamos hablando a la gente y la gente pone un corazón tan duro que hasta parece que llega la palabra de Dios y como que pegan una goma y se regresa y pega y se regresa y dice: es que yo le he hablado tanto y no quiere. Es mejor seguir orando ya. Seguir orando por esa persona porque no quiere saber nada de Dios. Siguiente texto, por favor. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 20, la palabra de Dios dice así: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones.
Hijo mío, está atento a mis palabras, atento a mis palabras. Sabía que una cosa muy diferente es oír que escuchar, escuchar bien, escuchar. ¿Qué tal cuando le decimos al hijo, y se los dije creo en alguna ocasión, haz el aseo de tu recámara? Y dice, sí, ¿pero qué? ¿Escuchó? En cierta ocasión, un padre de familia le dijo a su hijo, oye, Juanito, recoge el periódico que está ahí tirado en la sala, por favor. Sí, ahorita. Pasó media hora. ¿Qué pasó, Juanito? Es la segunda ocasión que te lo digo. Por favor, recoge ese periódico que está tirado en la sala. Sí, ahorita. ¿Les familiar esa frase? Sí, ahorita. Sí, ¿verdad? Ahorita. ¿Y Juanito qué? Y en la tercera ocasión, ¿qué pasó, Juanito, con ese periódico? Sí, ahorita. Sí, ahorita. Tomó el papá al niño y ahí donde tiene mucha carnita y empezó a llorar. Y la mamá, oye, ¿por qué le pegas a Juanito? Qué malo eres, mira que... Dice, es que ya le dije 3 veces que recogiera el periódico y no lo recogió. Y el niño lo que está haciendo, cuidado padres de familia, dice, lo que está haciendo Juanito me está retando, me está desafiando. Sí. Cuando el hombre no quiere oír la voz de Dios, lo está retando. No me pasa nada. No te creo lo que me estás diciendo. Eso no es cierto. Eso es una fábula, es un cuento. Por ahí también hubo un líder religioso que dijo eso, ¿eh? Que el libro de Génesis era una fábula. Yo creo haber tenido la Biblia de los Picapiedra o de los Supersónicos, no sé de quién la tendría, pero la Biblia no es ninguna fábula y tampoco ningún cuento. Todo lo que está en la Biblia es real, fue real y está para que nosotros aprendamos y entendamos. Amén. Seguimos. Salmo 19:14, por favor. Salmo 19:14. Y ahora sí, con lo que estamos viendo, hermanos, ponga mucha atención, escuche. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean buenos. Tu palabra, Señor, es buena. Sí me enseña. Sí me exhorta, me anima, me redarguye. Desafortunadamente, cuando la gente no conoce a Dios, no lo ve así. No lo ve de esa manera. Lo ve como que lo estamos casi, casi golpeando. No, hermanos, la palabra de Dios debe ser una delicia a nosotros. Muy bien, muy bien. Por último, vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, y muchos de aquí, de los presentes, ya lo hicieron, los que no lo hicieron pueden hacerlo el día de hoy, no deje que pase más tiempo, es conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Y yo le voy a recordar un texto que, bueno, no lo traigo anotado, pero que se encuentra en la carta del apóstol Pablo, una vez más a los romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Este es un texto que hemos usado para evangelizar. Carta a los romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si creyeres en tu corazón, la gente necesita creer en su corazón que en verdad Dios vino a dar a su Hijo rescate por nosotros y que Dios le resucitó, que Jesús es el Señor, es Dios, es el Rey, Él es. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, Señor,
yo con mi boca confieso que tú eres Señor, que yo soy pecador. Perdóname, Señor, perdóname. Sí soy pecador, sí lo reconozco. Reconozco que tu palabra es la verdad. Entiendo, Señor, lo que acabas de decir a mi corazón. Soy pecador, pero también yo sé que tu Hijo Jesucristo es mi Salvador. Y Señor, hoy pido a tu Hijo Jesús que venga a mi corazón, que venga a mi vida, que me perdone, que me limpie y que me salve. Esto es lo que tiene que hacer la gente. Pero vamos a ver otros textos, por favor. En el mismo libro Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1, por favor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. No es por medio de una religión, no es por medio de ciertas creencias o cúmulo de mandatos religiosos, por medio de Jesucristo. Recuerde que a ustedes y a mí, los que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, dice la Biblia en Corintios, se nos dio el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios. Amén. Ese ministerio se nos dio. Siguiente texto, por favor. En el mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. Por medio de Jesucristo estamos justificados. Amén. O sea que en el momento que una persona ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, Él lo presenta como justo, sin serlo, como justo delante de Dios. Y entonces la sangre de Cristo nos cubre, y cuando pecamos Dios nos ve a nosotros, ve a su Hijo Jesucristo. Justificados, pues, por la fe. Justificados, ¿por medio de quién? De Cristo. Por medio de Cristo. Siguiente texto, por favor. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Una vez más. 5, 18. No, falta uno. Ok. Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por medio de uno, de Cristo, vino la justificación ¿de qué? De vida. Por medio de Cristo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, no lo busque, que hemos sido lavados, hemos sido justificados y hemos sido santificados por medio de Cristo. ¿Amén? Amén. Así estamos delante de Cristo. Así estamos delante de Cristo. Yo lo que le incito otra vez, hermanos, que no olvide, personas que tal vez nos visitan por primera vez, personas que nos están viendo de manera vía internet, recuerde que la palabra muerte no es aniquilación, separación. Separación. Cuando venga ese día a nuestra vida de muerte, ¿a dónde va a ir usted? Dos lugares nada más, el cielo o el lago de fuego, no hay más. No hay un lugar intermedio, ni un lugar de mientras, no lo hay, no lo hay. Muy bien, vamos al último texto. Nuestra última cita, seguimos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, el versículo 8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.
Mas Dios muestra su amor. ¿Lo ha demostrado? ¿Sí? ¿Sí? Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por todos y por mí también. ¿Usted daría a su hijo, si nada más tiene un hijo, o a uno de sus hijos, por la muerte de borrachos, violadores, asesinos? ¿Usted lo daría? No, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo dio. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Si usted no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, hágalo. Urge que lo haga. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Ustedes han dado cuenta cómo está la situación, no solamente en el país, en el mundo entero, en el mundo entero. Así que no nos sorprenda que un día venga el Señor por su iglesia y se la lleve. No nos sorprenda, porque no nos debe sorprender. Debemos estar como preparados, listos. Así que si usted no le ha entregado su vida al Señor y ha clamado su nombre para que le salve, hoy es el día. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Santo, cuántas gracias te damos en esta hora, porque nos has permitido, Señor, predicar tu santa y bendita palabra, esa eterna palabra de amor que tú dejaste para entender, Señor, el porqué de las situaciones que se viven en el mundo. Tú siempre tienes la respuesta, Señor, a todo lo que pasa en el mundo y alrededor de nuestras vidas. En cada parte del mundo, en cada hogar, en cada familia, en cada ser humano, Señor, tú sabes, porque tú eres el creador y sustentador de todas las cosas. Y hoy le pides al hombre y le urge, Señor, que entregue su vida a tu Hijo Jesucristo. Es la única manera de salir, Señor, de esa condenación que viene para el mundo. Es la única manera, Señor, que podemos tener de decir, vamos al lugar correcto, al cielo, en donde tú estás, Señor, y donde también está tu Hijo Jesucristo. Señor, no permitas que más gente vaya al lago de fuego, Señor. En estos momentos que hemos estado aquí, Señor, miles de personas en el mundo ya se fueron al lago de fuego, porque no quisieron conocer a Cristo como su Señor y su Salvador, y confiaron más en su sabiduría, en sus fuerzas, en su religión, en su movimiento, en sus pensamientos, que en tu palabra, Señor. Ten compasión y misericordia de la gente que aún está en este mundo con vida y que pueda conocerte como Salvador de su vida. Señor, usa nuestras vidas, por favor, y que podamos testificar a aquellos que aún no te conocen. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.